Seguimos en Enlace Deportivo y ahora vamos a hablar de atletismo. Y como diría nuestro jefe de edición, cross country. Cross country, en realidad es no real, real. Una delegación peruana. Dando clases de inglés, lo cual me parece espectacular. Pero bueno, volviendo al tema, Mariana, efectivamente, pues gracias al IPD, nuestra selección de cross country está en Ecuador. Finalmente se hizo realidad esto que es para nosotros sumamente importante. Nuestra selección de cross country ya se encuentra en Guayaquil, Ecuador, en donde participarán en el 15º Campeonato Sudamericano de la Especialidad, este 27 de febrero. El equipo cuenta con la mixtura de la experiencia y juventud por parte de sus integrantes, siendo la primera vez que viaja una selección peruana completa en todas las categorías, gracias al aporte de 22.000 nuevos soles por parte del IPD, habiendo muchas posibilidades de poder clasificar al Mundial de Cross Country en Polonia. Está viajando un equipo prácticamente donde se matizan la experiencia con la juventud y los nuevos talentos, ¿no? Entonces están viajando tres equipos completos, tanto en varones como en damas, en mayores, en juveniles y en menores. Pero lo más importante, clasificar el campeonato mundial que se va a desarrollar en Polonia la última semana en marzo. Es la primera vez que estamos mandando 17 atletas. Anteriormente hemos llegado máximo hasta 10, 11 a veces. Siempre hemos mandado a veces en mayores, a veces en juveniles, a veces en menores. Ahora no, ahora van en las 6 categorías, se podría decir, equipos completos. Y ojalá que podamos traer la medalla de oro y como campeones sudamericanos en alguna de las categorías. Nuestras mejores opciones, yo creo, en estos momentos están en la parte de damas, las mayores, van muy fuertes, el Chor, Vilma Arizapana, que viene de Puno. La delegación está conformada por 17 deportistas, 8 damas y 9 varones, más el entrenador Mauricio Rivera. Previo al viaje, la federación le entregó los uniformes con los que participarán Vilma Arizapana de Puno, que regresa luego de un año de ausencia en este deporte, la mejor atleta 2009 Inés Melchor, Giovanna de la Cruz, seleccionada Odesur, Charo Inga y por primera vez Luz Roja de Huancayo, son parte de la selección de damas. Me siento en realidad muy feliz, ¿no? Porque es mi primera vez que estoy viajando en la cross country, acompañado con el profesor Mauricio y bueno, con nuevas atletas que están, ¿no? Y con otros, con mis compañeros que también primera vez están viajando. Yo aquí en la Nacional de Arequipa quedé en segundo lugar y me dijeron, bueno, vas a ir. Yo, bueno, me sentí contenta, alegre por representar, ¿no?, al Perú. Mi objetivo es llegar, ¿no?, dentro de los tres primeros y para llegar así aquí al Perú haciendo quedar bien y trayendo unas medallas. El experimentado fondista Constantino León es optimista en la participación de nuestra delegación y ve un gran futuro a la nueva generación del atletismo. Vengo ya preparándome con esas miras de Sudamericana de Cross. Sabemos que en estas pruebas nosotros siempre estamos liderando, aunque va a ser un poco difícil porque el sede es Ecuador y Ecuador tiene muy buenos fondistas y también sabemos que Colombia y Brasil van a ir con una delegación completa, ¿no? Pero esta vez estamos siendo también de Perú equipo completo, ¿no? Por primera vez. Creo que tenemos buenas expectativas. Ellos están entrenando conmigo, los dos atletas que están en mayores, por ejemplo, y tienen muy buen tiempo. Esperemos, ¿no?, que ellos hagan un buen resultado. Y hay muchos, ¿no? Y así salen los nuevos campeones, ¿no? Y hay que darles oportunidad a ellos y gracias al IPD están viajando un equipo completo y de esta manera nosotros estamos asegurando, ¿no?, uno de los puestos muy importantes en Sudamericano. Y por lo sucesivo debe ser así, ¿no?, que el Perú debe mandar un equipo completo a todos los campeonatos. A él se le suman el cusqueño Yoncusi, Willy Chanchaya, Waldir Ureta y Abel Villanueva de Pampas, entre otros. El horario de las competiciones será desde las 8 de la mañana hasta el mediodía en el complejo deportivo del Club José Lasalle, caracterizada por una superficie de tierra, césped y obstáculos. Calculamos que deben tener unas 5 o 6 medallas, pero por equipos de repente uno o dos de los 6 que estamos enviando pueden ganar la medalla de oro, pero estoy casi seguro que en las 6 categorías van a estar dentro del podio, sea segundo o sea tercero. Y bien, como lo dijo la nota, este fin de semana 17 deportistas peruanos participarán en este sudamericano de cross country. Así
Así es, muchísima suerte para esta selección nacional que se encuentra en Ecuador y que se hizo posible, pues hay que agradecer al IPD.